Hola, está prendido. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva instancia de Proyecto Ballena. En esta oportunidad vamos a tener el gusto de conversar con Moira Millán. Estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner, también por la plataforma Contar, así que saludamos también a quienes están mirando desde ahí, y además la entrevista va a quedar grabada también para quienes quieran verla en otra oportunidad. Moira Millán, para quienes no la conocen, es Weichafe de la comunidad Pillán Mausa de Chubut, espero haberlo dicho más o menos bien, ¿no? Ok, ahora me decís bien. Es activista por los derechos humanos y ambientales, es una de las fundadoras del movimiento de mujeres indígenas por el bien vivir, y publicó un libro hace muy poco sobre el que estamos conversando recién y sobre el que vamos a estar hablando también, El tren del olvido, en el 2019. Y es una referente fundamental para las mujeres indígenas de nuestro país, así que le damos la bienvenida. Moira, muchas gracias por acompañarnos en Proyecto Ballena. Pilian Maguiza significa montaña sagrada. Al pie de esa montaña se hacían las ceremonias y siempre decimos Guiñó y Tualo, Cuifi Mapumeu. Estamos retornando a nuestro territorio ancestral. Entonces hemos recuperado el nombre ancestral. Antes le llamaban Cerro Centinela esa parte también. Y una papay, Cuché, de ese lugar recordó que se llamaba Pilian Mauiza. Así que estamos también tratando de que las nomenclaturas ancestrales empiecen a instalarse en la narrativa actual, no solamente en la memoria. Así que vengo de Selof. Y Weichafe significa, el Weichan es la lucha, pero es, algunos traducen como guerrera. Pero en realidad no es así, porque la nación mapuche no se dedicaba a ser expansionista ni a guerrear, sino que se defendía. Y el Weichan es el proceso legítimo de autodefensa. Y quienes salimos a luchar y ponemos el cuerpo y ahí estamos habitados por un espíritu que nos obliga, que nos lleva al resguardo de la vida, somos los Puweichafes. Y cada vez nacen más en nuestro territorio, en la Puelmapu, en la Hualmapu. La nación mapuche está recibiendo esa fuerza fundamental para resguardar la vida, que ya no se trata solo del territorio mapuche, sino del planeta. Moira, para arrancar, bueno, agradecerte nuevamente que estés acá acompañándonos en este Proyecto Ballena. Para nosotros es un gustazo realmente. Cuando inauguramos Proyecto Ballena hace dos días, nos preguntábamos un poco qué tipo de crisis es la que está atravesando la humanidad, ¿no? Claramente quizás la pandemia lo puso todavía más en evidencia, y vos venís hablando de una crisis civilizatoria. Arrancar por ahí, preguntarte de qué se trata la crisis que está atravesando la humanidad y el planeta, como lo acabas de decir. Bueno, esta crisis civilizatoria plantea de manera categórica la diferencia entre el modo de habitar el mundo de las naciones indígenas y de la cultura dominante. Esta civilización que se ha expandido por toda la Tierra, una civilización antropocéntrica, patriarcal, racista, por lo tanto sexista también, con el patriarcado, una civilización muy especista, materialista, individualista. Y todos esos valores que constituyen, que van dando estructura a ese modelo civilizatorio, hoy plantea una crisis enorme en todo el planeta porque no encuentra salida. Y todos los estados coloniales, como así también los diferentes mecanismos de pseudodemocracia que responden a esa estructura, no están logrando reciclar a este modelo civilizatorio. Se cae y es por ello tan importante la presencia de las naciones indígenas, que tienen miles de años de desarrollo cultural, histórico, espiritual en los territorios, para plantear un nuevo modo de vivir el mundo que justamente dé respuesta a esa crisis civilizatoria. Una epistemología por la vida y no por la muerte. Bien, hay una palabra que utilizas mucho
y que quizás no es tan conocida por muchas personas que nos están, que están acá acompañándonos y que nos están viendo, y que me gustaría que expliques de qué se trata, que es el terricidio. Bueno, recorriendo los territorios y escuchando los testimonios de todas las Pulambien, de las hermanas, de todas las naciones aquí en Argentina, hemos podido identificar los distintos modos de asesinar la vida que tiene este sistema. Y había que ponerle una palabra, porque cuando logramos darle un nombre a ese dolor, podemos recién ahí pensar cómo combatirlo. Y teníamos que encontrarle un nombre a toda esta narrativa. Entonces, terricidio es la palabra que sintetiza esa forma de destruir la vida en todos sus modos, porque creemos que no solamente está el mundo tangible, el ecosistema tangible, también hay un ecosistema perceptible, espiritual, que está siendo atacado de manera sistemática. Y fuimos comprendiendo que esta otra palabra, porque yo siempre digo que tenemos que hacer un diccionario de las malas palabras, y recién les comentaba a las compañeras que la palabra interseccional no me gusta, porque admite que nuestro cuerpo territorio puede ser diseccionado. Y ahí lo que estamos haciendo es como desintegrarnos. Esta corporalidad territorial ensambla todas las vidas. Entonces el terricidio sabe eso, y esta forma de ir matándonos de diferentes modos debilita el círculo de la vida, el núcleo que da estructura a esta fuerza vital cosmogónica. Entonces el terricidio es la síntesis del ecocidio, del epistemicidio, del feminicidio, y hablamos de feminicidio porque una cosa es el femicidio, que bueno, todos sabemos es el asesinato de las mujeres por su condición de mujer, pero el feminicidio es algo sumamente perverso porque cuenta inevitablemente con la complicidad del Estado. Son las empresas extractivistas juntamente con el Estado que provocan el feminicidio indígena, por ejemplo, en Argentina. También identificamos, aparte del ecocidio, feminicidio y el epistemicidio, lo que entendemos es la destrucción de la espiritualidad, que entraría también dentro del epistemicidio, ¿no? Y con ello también el genocidio. La espiritualidad es fundamental para los pueblos originarios. Entonces tenemos cantidad de expresiones religiosas en los territorios, sirviendo, siendo muy serviles a los intereses transnacionales extractivistas, planteándonos un paraíso algún día cuando vayamos a morir, y mientras tanto que permitamos que este paraíso que habitamos sea destruido. Entonces, es muy importante recuperar la espiritualidad de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas, porque allí habita la sabiduría, la llave para el diálogo, para la comunicación con los puñén, con las fuerzas de la naturaleza, con los espíritus de los animales. Es muy importante recomponer el vínculo con los animales, recomponer el vínculo con la montaña, recomponer el vínculo con toda la tierra, con todos los elementos y las fuerzas vitales que viven en ella. Antes había un diálogo, miles de años de diálogo entre los pueblos originarios y el entorno natural en que desarrollábamos nuestra vida. Y hoy lo estamos recomponiendo, por eso hay recuperaciones territoriales. Por eso están naciendo machis, mujeres medicinas, que justamente los grupos religiosos están atacando. Están matando, están persiguiendo, están demonizando a las mujeres y los hombres medicinas en Argentina. Esto no está pasando en Guatemala, en Ecuador solamente. Está pasando también aquí, en Argentina. Y por eso es muy importante que se entienda que el terricidio es un crimen. Y por lo tanto tiene que ser juzgado y condenado. Y todos los gobiernos terricidas y las empresas terricidas tienen que ser juzgadas y condenadas. Y los pueblos del mundo tenemos derecho a amplificar nuestra perspectiva de justicia. Y donde no hay justicia, los pueblos del mundo debemos tejer en solidaridad y en reciprocidad con la tierra la justicia. Preguntarte, Moira, en los últimos años se está viendo cierto ecologismo o ambientalismo, si se quiere,
que toma banderas más superficiales, ¿no? Y que de alguna manera pueden ser cooptados por partidos de derecha, pienso por ejemplo en Europa, ¿no? Pero no hay que irse tan lejos para ver cómo de alguna manera ciertos sectores conservadores quieren tomar la bandera de lo sustentable, de lo verde, ¿no? Como para de alguna manera ser políticamente correctos, como si eso fuese lo que hoy es lo correcto, ¿no? ¿Cuál es la discusión con ese ambientalismo por parte de las creencias que vos tenés y que tiene tu pueblo? Bueno, ese ambientalismo hace un recorte de la mirada. Entonces, ese ambientalismo no se plantea de manera categórica como antisistema. Y realmente lo que está sucediendo con la Tierra es parte de ese fenómeno sistémico de muerte que se emplaza en toda la agenda de la política global. Ese ambientalismo dialoguista, institucionalista, generalmente recibe el sustento de las mismas empresas terricidas. Y de pronto encontramos por qué, podemos entender por qué ciertos personajes que aparecen en la palestra ambiental logran una proyección mundial, se amplifica su voz, se la trae incluso hasta los estamentos de Naciones Unidas para hablar con los mandatarios y decís, esta persona está hablando del cambio climático, está hablando de lo que afecta a la tierra, pero no menciona la masacre contra los pueblos indígenas en el Amazonas, no menciona la persecución, la judicialización, el hostigamiento constante que los pueblos defensores de la vida y los territorios están sufriendo. Entonces, a veces el conservacionismo quiere una superficie de bosque preservado, pero no importa si los guardianes milenarios de ese bosque son asesinados. Y ahí es muy importante tener claro otra vez lo del terricidio, es decir, todas las vidas se ensamblan. Si queremos defender el Amazonas, tenemos que defender a los pueblos originarios del Amazonas. Si queremos defender la Patagonia, tenemos que defender la lucha del pueblo mapuche. Antes de entrar aquí hablábamos, soy un poco desprolija para hablar, no voy a responder a todas las preguntas, así es como si estuviéramos tomando mate y conversando. Hay que entender que la lucha del pueblo mapuche, la lucha de las naciones indígenas en general, no es una lucha por la propiedad de la tierra, no se va a resolver con la mensura de un espacio determinado de tierra y la propiedad comunitaria. Es una lucha por un modo de vida en la tierra. Entonces plantea una discusión mucho más profunda, que es justamente cómo queremos habitar el mundo. Y en esa discusión de cómo queremos habitar el mundo, los intereses de los poderosos, de esta corporocracia que detenta el poder en el mundo, son billonarios y van a levantar calumnias sobre los pueblos indígenas y necesitan ecologistas que salgan a hablar de manera recortada de la realidad y omitir que hay guardianes de la tierra, omitir que hay pueblos originarios que guardan secretos maravillosos para poder recomponer el vínculo de la vida. Necesitan silenciar a esos pueblos. Entonces, toda vez que ustedes vean que los medios de comunicación, que las instituciones realzan la voz de pseudo referentes de la ecología y esos ecologistas no hablan de la totalidad de la vida que está siendo amenazada y de las vidas que están siendo amenazadas, entonces esas voces son parte de los artilugios de los mercenarios de la comunicación. Preguntarte, sos una de las fundadoras del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, ¿cuándo se fundó, cuándo lo fundaste, cómo y qué significa esta opción por el Buen Vivir? Yo antes contestaba siempre, en tal fecha se fundó, nació, y ahora me he ido a vivir unos meses al norte nuevamente y me di cuenta que nació antes incluso de que yo tuviera conciencia que tenía que salir a caminar los territorios. Fue un despertar telúrico. ¿Quién sabe en qué momento empezó a suceder? Pero un día sentí que tenía que recorrer los territorios y encontrarme con las hermanas. Que ese mapuche centrismo que yo tenía no bastaba.
que había que llenarme de esa amorosidad de la tierra y de esta plurinacionalidad que habita los territorios. Y por supuesto que los estados-nación y los gobiernos de turno no van a financiar ningún tipo de campaña que tenga que ver con la unidad de los pueblos para luchar por los derechos. Así que salí a caminar en el mes de mayo, con mucha nieve, desde Ushuaia en el 2013, pero no salí sola, salí primero acompañada por todos los cuifiquecheyén, mis ancestros, mis ancestras, y el espíritu de la tierra que me cuidaba, porque a veces me tocó estar en temperaturas bajo cero, haciendo dedo, nadie me levantaba. Recuerdo una vez en Tolwyn estar casi congelada, pensando que me iba a morir, y hablándole a la tierra al atardecer, hablándole a mi madre, y para un auto, y cuando realmente creí que ese día iba a terminar mal, me levanta y me lleva. Y me lleva al destino al que tenía que ir. Y pensé, no estoy sola, estoy caminando con un propósito. Y ese mismo propósito parece que anidó en el espíritu de todas las hermanas que me esperaban, porque las hermanas se organizaban. Hubo mucho boicot de los hombres, mucho boicot incluso de organizaciones sociales que no querían que llegara al territorio y planteara la necesidad de autonomía de las mujeres. No hay libre determinación de los pueblos si no logramos las mujeres la libre determinación de nuestras cuerpos, de nuestros territorios. Recién ahí los pueblos van a poder encaminarse en unidad y como naciones originales hacia la libre determinación. Y las mujeres indígenas de este país, lamentablemente, estamos sufriendo múltiples yugos, también el de nuestros huentrus, también el de nuestros hombres. Entonces fue muy duro. Pero recién en el 2015 se dio la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir, así se llamó. Y pensaba que íbamos a hacer un puñadito. Y marcharon 15.000 personas. Y entramos al Congreso de la Nación. Por primera vez en la historia de este país eurocéntrico, racista, entramos al Congreso de la Nación para proponer. Las mujeres más humildes, más sufridas, más invisibilizadas, inaudibles para esta sociedad racista, llevamos una propuesta llena de amorosidad, el buen vivir como derecho. No íbamos con resentimiento, no entramos a reprocharles a la sociedad todos los dolores añejos y le diría de siglos sobre nuestra espalda. Vinimos a decirle, miren, aquí hay una propuesta, vamos a tejerla juntos, vamos a crear un nuevo país donde los derechos de la tierra y el de todos los pueblos puedan ser interpretados y construidos en acciones concretas. Y nos pusimos a soñar. Yo recuerdo cómo se fue elaborando esa ley con Estelita de Amaicha, que proponía que el ferrocarril fuera administrado por todos los pueblos originarios. Y empezamos a soñar, dijimos, ponemos, soñemos, planteemos políticas de transporte, políticas de educación, políticas de salud. ¿Cómo sería el buen vivir como derecho en este país desde la perspectiva de la plurinacionalidad de los territorios? Soñemos y hagámoslo realidad. Y estamos caminando hacia eso. Yo también soy desorganizada preguntando. Y no, porque lo que decís es muy potente y me dan ganas de preguntarte muchas cosas, así que voy a tratar de ordenarme. Un poco a referencia a esto último que decías, ¿no? Este país eurocéntrico y que se cree blanco. Pensaba, tenemos una historia que además es una historia que se cuenta nacional, ¿no? Que se cuenta desde 1810 y que, bueno, que tiene hitos como la llamada conquista del desierto, que con la llegada del peronismo a quienes no eran blancos se los denominó cabecitas negras, ¿no? Una serie de secuencias que se pueden hilar y que claramente dan como resultado eso que vos decías recién, ¿no? Me interesaba preguntarte entonces varias cosas, pero la primera quizás es, ¿por qué crees que cada tanto, ¿no?, reaparece en la opinión pública, en el escenario público, en los medios de comunicación, la demonización a determinados sujetos indígenas, generalmente mapuches? ¿Por qué crees que está esa demonización que vemos reaparecer cada tanto en los medios de comunicación? Yo creo que porque nuestro pueblo nació mapuche, tiene memoria reciente de la libertad. Y cuando nuestro pueblo piensa cómo imagina el mundo en el que quiere habitar, recuerda
no muy atrás, recientemente, cómo habitábamos este mundo, cómo era ese paraíso, cómo era nuestra Gualmapu. Y queremos volver a traer ese mundo a nuestros nietos, a nuestros hijos, a las generaciones futuras. Y ese mundo propone una oposición absoluta a los valores que tiene este sistema. Entonces, el sistema y por supuesto los estados-nación coloniales, las repúblicas coloniales, no pueden admitir que haya una alternativa civilizatoria tejiéndose en el sur del mundo, donde debajo de nuestros pies hay billones de dólares de intereses para esas transnacionales. Porque es una lucha tan diferente que no se va a solucionar con amplificar derechos civiles, con darnos planes de vivienda, con casas o programa de desarrollo económico. Porque lo que venimos a plantear es completamente otro modelo civilizatorio. Y es realmente para mí un umbral epistémico que va a abrazar al mundo lo que está pasando. Entonces el pueblo mapuche sale a pelear la oportunidad de generar una nueva civilización. Y eso no se lo va a permitir no solamente los estados-nación de Sudamérica, no se lo va a permitir el mundo. Y creo que este paradigma civilizatorio que traemos en nuestra lucha no lo estamos peleando solo. Lo está peleando la Mapu, los Puñén, las fuerzas de la naturaleza. Hubo un gran lonco, Weichafe, que se llamó Calfucura, aquí en la Puel Mapu, que él decía, cuídate, Winca, cuando hayas terminado con el último de los mapuches, cuídate del manque, cuídate del pangui, cuídate de cada animal, porque todo eso somos nosotros. Y justamente una ancianita en el norte, en Jujuy, me decía, en este momento los animales están dando pelea también. El espíritu de los animales están dando pelea. Había pasado, estábamos hablando de la cantidad de incendios que hubo en el norte, tanto como en el sur. Y esos animales asesinados por los incendios, su puyu, su espíritu también se eleva. Y en otra dimensión están peleando contra este sistema terricida. Y el pueblo mapuche lo sabe. Y su verdadero aliado no son los estados, ni los políticos, ni los partidos progresistas. Su verdadero aliado de nuestro pueblo son las fuerzas de esos seres que están acompañándonos en esta lucha. Y creo que ese es el temor que tiene este sistema a desplomarse y que los pueblos no queden vencidos cuando se desplome, sino que se levante una nueva civilización que abrace la vida. Por eso es tan importante la lucha del pueblo mapuche. Por eso es tan importante la solidaridad. Por eso es tan importante que la unidad de los pueblos logre justicia. ¿Crees que es posible, pensando también en el caso de Bolivia, ¿no? Un estado plurinacional, ¿crees que es posible lograr que el Estado argentino, el Estado nacional, se reconozca como plurinacional? Y en ese sentido también preguntarte si la lucha que estás emprendiendo, que están emprendiendo, de alguna manera se ve ligada a lo que está sucediendo en otros lugares de América Latina con otros pueblos en estos momentos. Para mí el tema de un Estado plurinacional es contradictorio. Por empezar, la libre determinación de los pueblos tiene que garantizarnos la decisión de organizarnos de acuerdo a como querramos. Y hay que elevar la mirada y soñar, buscar alternativas. Por eso es muy importante una democracia participativa y directa. Yo creo que un modelo democrático son las asambleas, son lo que se está dando, bueno, los traún en el caso del pueblo mapuche, pero las asambleas que se dan también, las asambleas ciudadanas, donde se debate, se decide. Entonces, ¿cómo sería la libre determinación de los pueblos? Sería un consenso por la vida, un consenso por la totalidad de los derechos que nos traiga nuevamente el buen vivir como derecho. La diferencia entre Bolivia y Argentina es que también hay pueblos, porque siempre en esta homogenización que se hace de la condición histórica y organizativa de las naciones indígenas, se plantea a todos los pueblos como una uniformidad. Y en realidad tenemos orígenes diferentes y teníamos a los pueblos que eran estados religiosos, como
los incas, los mayas, los aztecas, y tenemos a las naciones sin Estado como la nación mapuche. Entonces, no se puede traspolar la experiencia de Bolivia acá, porque acá hay un montón de naciones sin Estado que todavía se articulan y se organizan desde esa estructura ancestral. No creo que la respuesta sea un Estado plurinacional. Creo que tenemos que refundarnos en algo mucho más abierto, elevado, que pueda dar voz y participación y, sobre todo, consensuar. El consenso es muy importante. Es muy importante. Y el consenso no es el triunfo de la mayoría. Es otro concepto como nosotros lo aplicamos. Voy a ilustrarlo. Cuando se hacen los traún, se trae un temario. Los traún serían la parlamentación. Y si tenemos 10 temas y solo hemos consensuado 2, se ejecuta esos 2. Por más que en los otros temas haya habido mayoría, pero no hubo consenso. Y si no hay consenso, no hay armonía. Y justamente la estructura nodal del pensamiento filosófico, del Kuifikimun, del pensamiento ancestral, es la reciprocidad, el respeto y la armonía. Debemos restablecer la armonía y solo mediante el consenso. Y esto es muy difícil con los estados-nación, por más que se ponga en el rótulo de plurinacional. Perdón, quiero agregar algo. Cada vez que hablo de este tema quedan como tristes. Yo pienso que, miren, han caído las monarquías, los señores feudales cayeron las monarquías. Todos los sistemas que rigieron en algún momento al mundo y que no respondían al respeto de la totalidad de los seres humanos fueron cayendo. Que caigan los estados republicanos coloniales no es algo para entristecerse, porque sí podemos construir algo alternativo. Lo que no debemos permitir es que la corporocracia que gobierna el mundo sea la que retire a todos los estados republicanos para después uniformar en una sola dictadura global, porque eso puede llegar a suceder. Puede llegar a suceder. O sea, entendiendo cómo se está dando todo este proceso de transformación global, me preocupa mucho que esa distopía absoluta, esa pesadilla de ser gobernados por corporaciones de manera completamente abierta, porque ahora lo hacen de manera encubierta, puede ser mucho más terrible. Entonces, preparémonos en esta crisis civilizatoria a plantear alternativas organizativas políticas donde los pueblos podamos acercarnos y ojalá logremos la libre determinación, porque ni siquiera el pueblo argentino se libre determina. Y doy un ejemplo más de esto. Cuando el pueblo argentino, conjuntamente con los pueblos originarios, decimos no a la megaminería, nos autoconvocamos para votar, para decidir si queremos o no megaminería, el Estado contesta que esos procesos de consulta no son vinculantes. No escucha ni siquiera a su propio pueblo, al pueblo argentino, mucho menos va a escuchar a las naciones indígenas. Entonces, si creemos que tenemos una democracia que nos permite libertad, estamos autoengañándonos, porque sobre la agenda verdadera, la que nos atraviesa en la territorialidad, no tenemos decisión. Por más que vociferamos que no queremos extractivismo, igual en nombre de la supuesta patria, se nos impone un modelo de desarrollo que no queremos. Así que tenemos que luchar por esa libre determinación. No sé qué forma tendrá, no sé cómo la llamaremos, pero si nos decidimos a tratar de alcanzar la libertad, lo vamos a lograr, porque la unidad de los pueblos lo puede lograr. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Creo que ya sé la respuesta, pero te la voy a preguntar igual. En este camino hacia, ¿no?, en el proceso de transformación y de lucha que encarnás, lo que se combate, un poco lo hablábamos antes, ¿no?, de ingresar acá, lo que se combate parece ser algo muy poderoso, ¿no? El neoliberalismo actual parece ser un poder que no tiene quien le haga contrapeso, digamos, ¿no? Parece ser haber tenido un triunfo total a nivel sistemas políticos, sistema económico.
Incluso pensando en esto que hablábamos en la inauguración de Proyecto Ballena con Jorge Alemán, que decíamos la posibilidad, lo fuerte que es el neoliberalismo al crear subjetividades, ¿no? Individualidades muy ligadas al consumo, ¿no? Alejadas de la idea del bien común. Y en ese sentido, siendo que lo que está enfrente es tan poderoso, la pregunta que quería hacerte es si en este camino de transición los estados nacionales, no siempre, dependiendo quién gobierne, puede cada tanto funcionar como aliado en esa transición o en objetivos intermedios de conseguir ciertas demandas, ciertas conquistas. Digo, para ustedes, para el pueblo mapuche, ¿el Estado siempre es visto como un enemigo que los reprime y los avasalla o cada tanto puede arrancársele al Estado nacional, al Estado provincial, a los Estados algún beneficio en esa lucha, en ese camino en transición hacia la victoria? La verdad es que los estados son estados invasores. Son estados que se montaron sobre la territorialidad de un montón de naciones indígenas y siguen lamentablemente perpetrando genocidio. Estos estados nacionales, coloniales, no han admitido eso. De hecho, presidente tras presidente y sus antecesores hasta la fundación de este estado niegan, tienen como política una política negacionista respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando avanzamos en el derecho, ese avance se logra en realidad en una agenda de consenso con las organizaciones sociales, con la sociedad civil. ¿En quién creo? En la fuerza organizada de los pueblos. Vuelvo a repetir, yo amo al pueblo argentino, creo que podemos caminar con el pueblo argentino que al igual que a nosotros les duele la deforestación de los bosques, les duele el asesinato de los ríos. Ahora, esa fuerza organizada de los pueblos es la que emplaza agenda. Cuando nosotros emplazamos el límite, digamos, la base de lo político, entonces viene la política y recoge lo que le conviene. Pero ¿quién puso la base de lo político? Los pueblos. Entonces creo que el Estado no es nuestro aliado, sin embargo sí, el pueblo argentino lo es, organizado en diferentes sectores y por supuesto la naturaleza y la unidad de todos los pueblos oprimidos. Esto no va a ser el cambio, la transformación, esta lucha revolucionaria, que es una lucha por una construcción, como decía, de una nueva matriz civilizatoria, no se va a dar con las herramientas que el propio opresor nos ha puesto. Es decir, voy a dar un ejemplo muy claro en estos días que estuve pensando mucho. Lo que está pasando con mi pueblo, que me duele. Yo llegué a Buenos Aires, hace 21 años que he recuperado territorio con mi familia, no tengo televisión allá, no miro televisión. Cuando llego a la ciudad me entero las barbaridades que dicen de nuestro pueblo. Y entonces, ¿qué veo ahí? Veo que sí se está emplazando agenda a tal punto que le resulta oportunista a la derecha fascista en coyuntura electoral, utilizar el tema mapuche. ¿Por qué lo utiliza? Porque hay una verdadera grieta en este país, que son los colonizadores, o que tienen una mentalidad colonizadora, racista, supremacista, que están en todos los sectores, incluso hasta en el campo popular y nacional, encontramos gente con ese pensamiento. Y después están los plurinacionalistas que empiezan a plantearse una forma de vivir diferente en este país. Esa es la verdadera grieta. Y esa es la grieta que se pone en evidencia en esta coyuntura electoral, porque la derecha fascista, yo si la tengo que identificar con un grupo de poder, digo la sociedad rural, sale a aglutinar a todos estos supremacistas. A todos, contra el pueblo mapuche. ¿Y por qué? Porque hemos logrado emplazar agenda, hemos logrado articulación, hemos logrado unidad, y creo que este sistema que parece todopoderoso, que en realidad es una puesta en escena, es una puesta mediática muy fuerte, no lo es tanto. Y si aquí nos pusiéramos a hablar de todas las luchas ganadas, que son muchas, desde los pueblos en el resguardo de la vida, veríamos que no son tan poderosos.
y que por eso acuden a ese tipo de estrategias y artilugios, para mostrarse como triunfadores cuando en realidad saben que están colapsando. Creo que tenemos que tener la capacidad de interpelarlo todo, de interpelar también este Estado, no temerle a esa interpelación de la memoria, a criticar esas políticas segregacionistas. No hay ni siquiera herramientas jurídicas que puedan reprimir las actitudes, sobre todo los medios comunicacionales, que yo les llamo del sicariato de la muerte, esos medios comunicacionales que fomentan odio. No se les puede juzgar por apología del criminal racista y segregacionista, no se los puede juzgar por difamar, tienen absoluta impunidad. Entonces ahí vemos cómo el Estado no es ambiguo. Hoy me decían, el Estado es ambiguo, tiene una postura ambivalente. No, el Estado es categórico, es cómplice de este genocidio. Nos guste o no, es así. Entonces apelamos al pueblo argentino. Y realmente tengo esperanza que los pueblos y los territorios puedan unirse en una lucha contra este modelo de muerte. Si no, no estaría ofrendando mi vida en esto. ¿Qué vínculo hay entre el colonialismo y el patriarcado? Bueno, la colonización trajo la estratificación de la vida. Ellos decidieron cuáles eran los cuerpos asesinables, las cuerpas asesinables. Ellos decidieron qué vida valía más que otras. Y justamente hablábamos del supremacismo, ¿no? Eso es una idea civilizatoria traída por la colonización. Entonces, en esa estratificación de la vida, los cuerpos racializados no valen. Los cuerpos con útero no valen. Los cuerpos disidentes no valen. Ellos deciden los cuerpos y las vidas que sí son valiosas. Entonces, luchar contra el patriarcado y no ser antisistémica, anticolonial, es una contradicción. No se puede luchar solo con algún aspecto del patriarcado, se tiene que ir contra todo, con toda la estructura colonizadora. Y en esa estructura colonizadora tenemos que denunciar, por ejemplo, los referentes ideológicos de estos mecanismos opresivos. Digo, todo el tiempo en las redes vemos cómo se denuncia a violadores, cómo se escracha a violadores, abusadores, y de repente esas mismas compañeras feministas no escrachan ni denuncian a Julio Argentino Roca y a todos sus seguidores, que también son violadores, que fueron también femicidas, que fueron también patriarcas patriarcales, y hasta esa palabra patria me parece una aberración. Y empezar a interpelar las nomenclaturas que ponen justamente arriba en la pirámide de ese poder, de esa estratificación de la vida, esa ideología de la muerte. La colonización y el patriarcado son hermanas siamesas, y no vamos a poder vencer una si no luchamos contra la otra. Dentro del movimiento de mujeres indígenas, ¿hay debates, diferentes posturas respecto del feminismo o hay una línea en común, digamos? En general, desde los territorios, lo que hemos percibido, ya el movimiento Mujeres Indígenas por Buen Vivir, que es una organización enorme, de centenares de mujeres organizadas en más de 36 naciones, tenemos una postura, y es que no somos feministas, sí somos antipatriarcales. Siempre decimos que el feminismo no tiene el monopolio de la lucha antipatriarcal. Es una expresión de lucha antipatriarcal más grande, más visible, pero no es la única. Nosotras estamos también en la lucha antipatriarcal porque somos guerreras de la lucha por una lucha anticolonial y queremos recuperar la visión ancestral de la dualidad complementaria. Y la dualidad complementaria no es, como dicen algunos hombres de nuestras comunidades, justificando la opresión, que el hombre y la mujer siempre tienen que caminar juntos, no importa las condiciones. No, la dualidad complementaria
se daba en reciprocidad, en amorosidad, en armonía, y eso ha sido quebrantado, porque no solamente le estamos pidiendo a las compañeras de la feminista que recojan la lucha anticolonial, se lo estamos pidiendo a nuestros propios Huentru, a nuestros propios hombres de las naciones indígenas, que se descolonicen, que entiendan que el patriarcado que les habita es parte de ese legado del opresor blanco, de esa colonialidad que todavía está enquistada en las estructuras de los pueblos originarios. Entonces, no puede haber, y ahí queda muy claro que no puede haber una lucha anticolonial y por la libre determinación de los pueblos indígenas si los propios hombres indígenas siguen subyugando, maltratando, violando a nosotras en los territorios. Creemos que sí, el feminismo es una aliada con la que vamos a caminar, es una aliada que tiene que interpelarse muchísimo en su colonialidad, en sus privilegios, que tiene que escuchar, tiene que dejar de tratar de tutelarnos cada vez que puede. Nos vuelve a colonizar porque si hay una lucha protagonizada por mujeres indígenas, dice, las mujeres de pollera son feministas. ¿Le preguntaron a mujeres polleras si están de acuerdo con esa categoría? Es decir, esta permanente tutelaje que hacen. Yo creo que en parte también hay un sector social eurocéntrico que quiere redimirse, que quiere aparecer en la narrativa histórica como la redentora o el redentor que viene a rescatarnos de la opresión que fue generando su propio legado civilizatorio. Y ya no queremos redentores, no queremos tutelajes, no, hemos demostrado la capacidad de resistir, de luchar, de resiliencia y de volver a organizarnos para recuperar nuestra forma de habitar el mundo, para volver a ser en la tierra tal cual éramos. Y Europa, digo Europa porque el feminismo también sale de allá, Europa es un sector social global que tiene que empezar a callarse la boca, que tiene que dejar de dar conferencias y magíster, que tiene que empezar a escuchar, porque ya habló, ya dijo demasiado y así está el mundo. Quería preguntarte cómo es esta lucha, este camino de construcción con los compañeros de la comunidad mapuche, digamos, ¿no? ¿Cómo se da esta lucha con el PARC? Recién mencionabas algo, ¿no? Que también es para con ellos. ¿Se puede articular? ¿Son pujas muy duras? ¿Cómo están construyendo? Bueno, el pueblo mapuche es muy particular. Porque yo vengo del norte de estar 3 meses allá y vi que el machismo es terrible. El pueblo mapuche, como nos estructuramos a partir de nuestra espiritualidad, creemos que cada elemento, cada punehuen, cada fuerza, cada punien, cada fuerza espiritual, tiene en sí mismo la fuerza femenina y la fuerza masculina, la fuerza anciana y la fuerza joven. Y esto es muy importante porque no hemos hablado tampoco de la discriminación etaria, de que hay mucho para charlar sobre eso. En el mundo mapuche, la fuerza más sagrada, la que está más arriba, es la fuerza de la anciana mujer. Es completamente inversa en este sistema, donde ya ser mujer es difícil y encima si sos anciana sos absolutamente descartable, oprimida completamente. Y en el mundo mapuche al revés, la fuerza anciana mujer, la fuerza anciano hombre, después la fuerza de la mujer joven y después la fuerza joven del hombre. Por último la fuerza joven del hombre, exactamente a la inversa. Entonces el pueblo mapuche ya tiene una estructura horizontal en ese sentido. Y tenía antes de que existiera, antes que naciera Simone de Beauvoir, el pueblo mapuche ya tenía una concepción de equidad de género. El tema fue la colonización y las religiones opresoras que llegaron. Entonces nos está costando, no mucho por suerte, están despertando nuestros puwentru, están entendiendo que tienen que descolonizarse y estamos parlamentando y estamos caminando en el Weichan también. Por eso también la gran persecución que hay hacia muchas de nuestra Lamken, y aprovecho el momento para expresar mi solidaridad y pedirles a ustedes
toda la fuerza y el acompañamiento con nuestra Lamguén Gloria Catrimán Colihueque, que está siendo judicializada por defender su territorio, por acompañar a su ñuque, a su madre, que está siendo hostigada por un terrateniente de la sociedad rural que fue procurador fiscal en la provincia de Chubut, miembro del Partido Radical, senador en su momento, diputado también. Y ahí vemos cómo las mujeres están protagonizando, las Pulamguén, una lucha tenaz contra el terricidio, contra la colonización, contra este sistema. Y están siendo apoyadas por los Puwentu. Igual también tenemos casos de denuncias de abuso, de violaciones en las comunidades, y cómo las Lamguén se están plantando firme diciendo, por más que seas lonco, no tenés impunidad. No hay impunidad. Tu investidura de lonco lo único que hace es profundizar más la injusticia que has cometido cuando has abusado, has violado, y entonces las comunidades se están encargando de hacer una depuración de eso. Lo cual no significa que ustedes vayan a Puel Mapo y no se encuentren con imbéciles disfrazados de, o sea, sea un encuentro nuestro, pero que tienen una conducta tan colonizadora y machista como cualquier idiota patriarcal de esta sociedad. Eso aparece también. Pero apelamos a la sabiduría, a la espiritualidad y a la fuerza de nuestra Mapu y de la Pulamguén de ir limpiándonos de tanta colonización que ha sido devastadora en cierta medida en las estructuras de la cultura y la espiritualidad de nuestro pueblo. Va a suceder, vamos a lograrlo, vamos a lograr depurar, y están haciendo una nueva generación, un renuevo, un folil de pichiqueche que están trayendo otra actitud, habitados por una diversidad de nehuenes, están construyendo un nuevo amanecer. Moira, cuando hablas aparece una y otra vez la historia, es permanente, no es una presencia permanente, incluso cuando hablas de aquello a lo que se quiere llegar, de alguna manera hay reminiscencias a ese pasado, ¿no? Y quería mencionar el libro que publicaste en el 2019, El tren del olvido, justamente con ese título, ¿no? Me parece interesante, también mencionaste la palabra memoria, que de alguna manera es un libro que trata sobre parte del pasado de una familia de la comunidad mapuche, ¿no? Y en ese sentido preguntarte si hay una intención, sé que estás escribiendo más cosas, con otras novelas, si hay una intención de narrar la propia historia del pueblo mapuche, ya que también la historia, de alguna manera, la historiografía argentina se ha narrado siempre desde un centro que se pretende blanco y que se pretende eurocentrista, ¿no? ¿Existe esa intención en lo que estás escribiendo? Sí, definitivamente. La idea es poder otorgar la posibilidad de traer la voz de nuestro pueblo y nuestra memoria a través del formato de novela, de contar cómo hemos vivido lo que, por ejemplo, se ha mal llamado la conquista del desierto, que fue un genocidio sobre nuestros pueblos. Estaba leyendo por ahí que Estanislao Ceballos recibió de Julio Argentino Roca la misión de justificar la campaña del desierto, y que esa complicidad que ha tenido la academia, que ha disfrazado de argumentación científica lo que era un posicionamiento político racista, se ha perpetuado en las aulas, se ha perpetuado en la lógica de la construcción narrativa oficial. Y ahora es necesario que los pueblos oprimidos empecemos a escribir, empecemos a contar desde nosotras, a demostrar también que no solamente esa es una memoria, una oralidad que se ha preservado al interior de nuestros pueblos, sino que encima podemos cotejar hasta con documentos del Archivo General de la Nación, demostrar cómo el genocidio no es una invención, un producto de la imaginación de nuestro pueblo, sino que sucedió. Y El tren del olvido lo que trata es de traer a la memoria y contarla desde allí un retazo de la historia no contada, de cómo, por ejemplo, el poderío de la corona británica se instaló en la Patagonia, en Puel Mapu, generando un estado dentro de otro estado y contribuyendo al genocidio, y cómo eran serviles y de una manera tan patética los funcionarios argentinos frente a la presencia británica. Esta idea de querer siempre aspirar a ser anglosajones, europeos, y que gran parte del flujo migratorio de los europeos traídos a Argentina
Puelmapu y todos los territorios indígenas, tenía esta idea de ir blanqueando la población, ¿no? Y para blanquear la población tuvieron que destruir, asesinar, y todavía hoy no se hacen cargo, jamás han pedido disculpa. Pero no pedir disculpa retóricamente. La manera en que entenderemos que hay una disculpa del Estado es cuando se traduzca en política de restitución territorial, por ejemplo. Me decías también... que mucho de la cultura mapuche es tradición oral, ¿no? Entonces, por eso esto del registro escrito es fundamental de alguna manera también en ese sentido, ¿no? Bueno, esperamos las próximas publicaciones, entonces. Y me mencionabas también una respecto de la alimentación, ¿no? No sé si quieres contar algo sí, de eso. Sí, bueno, en esta... Hace mucho tiempo... Me gusta mucho cocinar, mucho. Aunque muy pocas veces puedo hacerlo con tiempo. Y bueno, mi mamá era una gran cocinera. Y en la cocina, en los sabores, en el aroma, en la identidad gastronómica, anida la memoria de los pueblos, anida la cultura. Te cuenta procesos históricos que hemos atravesado como pueblos y como humanidad también. Y cómo hoy la alimentación está siendo manipulada para el debilitamiento de nosotros como personas, ¿no? Como seres. Una vez hablando con una machi, le preguntábamos cómo se trataba el pánico, porque cuando fue la conquista del desierto, que cometió el Estado argentino aberraciones terribles. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a contar esto rápidamente. Fíjense en lo que hacía el Estado argentino. Digo, porque al no haber una revisión histórica, al no haber asumido las políticas criminales que ha cometido contra los pueblos originarios, una y otra vez se repite. Una de las aberraciones que yo recuerdo desde niña que me han contado es cómo los engrillaban a toda nuestra gente, digamos, columnas de miles de hermanos de Pulamgué mapuches caminando en el desierto, y caían primero los niños y los ancianos. Y entonces, ¿qué hacía el Estado argentino? Los soldados argentinos iban y le cortaban, nuestra gente te dice así, le cortaban los garroncitos a los niños, le cortaban los piecitos y los dejaban muriéndose. Imagínense las mamás. ¿Cómo pueden sobrevivir a esa imagen de sus hijitos con sus piecitos cortados, tendidos en el desierto? Entonces, para poder reponerse a eso, se aparece una narrativa muy fuerte que es la del Namun Kura. Ustedes han escuchado de Seferino Namun Kura. Namun Kura significa pie de piedra. ¿Qué significa Namun Kura? Que aparece, cuando aparece un piecito de piedra pequeño, se nos dice que esos son nuestros niños que fueron asesinados durante la conquista, que pisaron en las piedras, dejaron marcada su huella y se elevaron a la Huenumapu. Y dejaron en ese pie de piedra la fuerza para continuar el camino. Imagínense cómo tuvimos que alimentarnos de narrativas propias, de crear formas de fortalecernos para no caer en la locura. Ese es el Estado argentino, aquel que fue capaz de cortar los piecitos de miles y miles y miles de niños indígenas para poder llevar adelante este estado en el cual hoy habitamos. Entonces, esta machi nos decía que para poder sobrevivir a tanta atrocidad, mucha gente enloquecía de miedo, hoy se le llama ataque de pánico. Entonces salían a cazar el animal más valiente, ojalá fuera un puma, decía ella. Y cuando comían la carne del puma, eran habitados a través de coraje. Y nosotros, hoy día, comemos carne acobardada. Nos alimentamos del terror de los animales. Nos alimentamos del terror de los trabajadores y trabajadoras en los campos que están rociados de glifosato, de agrotóxico. Nos alimentamos del dolor, de la tristeza. Eso es lo que comemos. Y eso es lo que somos. Sociedades depresivas, dependientes de pastillas para poder sobrevivir, llenas de ansiedad, sociedades debilitadas. Entonces, la alimentación no es un tema menor. Podrán inventar millones de vacunas contra las pandemias que se vengan, pero si no recuperamos la autonomía alimentaria,
Nuestro cuerpo y nuestro espíritu continuarán siendo receptáculos de todo tipo de enfermedades, porque nos quieren matar de a poco, lentamente. Y si somos capaces de abrazar la vida, tenemos que recuperar territorio, tenemos que sembrar nuestras semillas ancestrales y recuperar la identidad gastronómica, porque cuando recuperemos los sabores y los aromas de esta tierra, de esta Indoamérica, volveremos a recordar quién fuimos. Bueno, para cerrar, porque ya te exprimimos un montón, me gustaba la idea de, vos sos una militante, además de dirigenta y demás, de una militancia... No soy dirigenta. Ah. No, porque nosotros estamos en contra del verticalismo. Okay. La idea de representación, de dirigente, de líder, de caudillo y todos los sinónimos de esas categorías las trajo la colonización. Cada uno de nosotros cumple un propósito habitado por el espíritu que lo determina. Entonces, yo soy una huichafe, no dirijo nada. ¿Saben quién dirige nuestros procesos? Ahí a ver los servicios de inteligencia, la derecha, atenti que voy a revelar. ¿Quién nos dirige? Nos dirige la Mapu, la tierra. El espíritu de la tierra nos determina, nos constituye. Somos mapuche, gente de la tierra. La tierra va a decir quiénes somos y qué tenemos que hacer. Bien. Y venís hace tiempo en una lucha, en un perfil bajo, con un trabajo de hormiguita, día a día. Y la sensación que hay en el presente, de alguna manera, es que hay cierto escepticismo, ¿no? Cierta decepción, cierto desencantamiento muchas veces, sobre todo en aquellos que se incorporan por primera vez, aquellos y aquellas que se incorporan por primera vez a la política. Bueno, quizás un mensaje, unas palabras para aquellos que se están incorporando y se encuentran con un mundo que quizás no los convoca, no los invita a participar. Un mensaje de tu parte me parece que puede ser interesante. Yo creo que cuando hablamos política quiero como situarme, de qué hablo yo al menos de política. Cuando digo política, es toda acción que nos involucra como pueblos para poder garantizar derechos. No la política partidaria, sino la política día a día, la política de recuperar la alimentación, como decías. Recuperando la alimentación y la identidad estamos haciendo política, recuperando nuestra espiritualidad estamos haciendo política, recuperando el derecho a maternar desde nuestra identidad estamos haciendo política. Y es imprescindible que hagamos política. Que podamos autodeterminarnos en cada aspecto de nuestra vida, decidir cómo queremos vivir, cómo queremos amar, cómo queremos criar, cómo queremos parir, cómo queremos desarrollar cada aspecto de nuestra vida. Todo eso es política y tenemos que empezar a tomar decisiones. No podemos dejar que otros sectores tomen las decisiones por nosotras, por nosotros, por nosotres. Fíjense, nosotros 14.000 años de historia en este territorio, en Puel Mapu, ¿cuándo llegaron los conquistadores? ¿Cuándo llega el Estado argentino a nuestro territorio en Puel Mapu? Se encuentra con paisajes prístinos, con un pueblo que vivía con abundancia, con un pueblo que vivía en reciprocidad. Y todo eso fue avasallado y destruido. Y ese Estado... Esos gestores de un modo de hacer política son los que hoy están también gobernando. Es decir, tenemos a muchos de esos apellidos sanguinarios, como los Bullrich, por dar un ejemplo, todavía gobernando. Necesitamos contrarrestar a esos sectores del mal. Y la diferencia es sustancial entre que nos involucremos y no. Es determinante. Porque no hay otra alternativa y porque no hay tiempo. Sobre todo tenemos que entender que no hay tiempo, que están destruyendo el planeta. Y no es, los humanos están destruyendo el planeta, como que nadie se hace cargo, somos los humanos. No,
señores. No somos los humanos los que están destruyendo el planeta. Está destruyendo el planeta la corporocracia, las grandes corporaciones extractivistas, los gobiernos serviles y los sicariatos de estas grandes empresas. Entonces tenemos que involucrarnos. Tenemos que involucrarnos en la política para decir basta a las represas, al fracking, a todo lo que destruye la vida. Basta a los feminicidios, a los travesticidios. Basta a las políticas de odio, de segregacionismo. Basta también a la prensa mercenaria, comunicacional. Estaba viendo lo que está pasando en Gulumapo, en Chile, con los medios de comunicación que están siendo escrachados y están siendo también combatidos por la población porque están hartas de la mentira. Entonces, hacer política no solamente es imprescindible, sino es nuestra obligación. Tenemos la obligación de hacer política en todos los aspectos, desde cómo consumimos, de cómo vivimos, de cómo queremos caminar y también cómo queremos educar a las generaciones venideras. Hay algo muy importante, me parece a mí, para terminar, o con lo que me gustaría cerrar. Se está planteando una guerra donde la diferencia es la vida y la muerte. Y esta guerra tiene armas muy diferentes. Está la guerra belicista, con todo un arsenal militar contra los pueblos, bacteriológico, viral contra los pueblos del mundo. Y la autodefensa que estamos dando a los pueblos tiene que ser desde la sabiduría ancestral y desde la espiritualidad. Entonces, recuperemos la espiritualidad, volvamos a dialogar con la tierra, volvamos a dialogar con cada elemento, pidamos sabiduría, dejémonos habitar por la sabiduría, porque la única manera de poder derrotar a estos necios, a estos mentores de la muerte, va a ser la sabiduría abrazando la vida. Y podemos vencer. Yo estoy segura que podemos vencer. Muchas gracias, Moira Millán. Huehuaín, Huehuaín, Compu, Che, Compu Langén, venceremos.